Hoy en Prevenir participamos de la quema de estupefacientes llevada a cabo en El Talar, provincia de Buenos Aires. Les mostramos el concierto brindado por la Orquesta Sinfónica de la PFA en el Patio de los Escudos del Departamento Central. Allanamiento en la localidad de Quilmes tras el secuestro de un camión que transportaba rieles ferroviarios sin documentación legal. El Departamento de Delitos Fiscales desarmó una banda criminal que comercializaba celulares ilegalmente. Participamos del octavo Consejo de Administración de la Escuela Iberoamericana de Policía. La PFA detuvo a un hombre por portación de estupefacientes en Junín. Les mostramos el curso de Presimposio Internacional Avances en Urología brindado por la Superintendencia de Bienestar. La PFA realizó un operativo en la localidad de La Plata por abuso sexual. Capacitación en primeros auxilios y asistencia en parto en la vía pública al personal de la Unidad de Intervención Territorial 2. Son 650 kilos que estamos quemando hoy. Tenemos marihuana, tenemos cannabis, tenemos marihuana, hongos peligrosísimos, tenemos ketamina, LSD, éxtasis y por supuesto mucha cocaína. Nos encontramos en el parque industrial, en el grupo Pelco, a fin de proceder a realizar la segunda quema dispuesta por el Ministerio de Seguridad de la Nación dentro del Plan Federal de Quema de Estupefacientes. En la fecha participa Policía Federal Argentina, Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Aduana. Este tipo de procedimientos son muy importantes dado que se logra destruir sustancias estupefacientes que de otra manera se encontraría disponible y perjudicaría a la sociedad. El delito del narcotráfico, en este caso el narcomenudeo, afecta a toda la sociedad en sí, porque no solamente la venta de droga es lo que nosotros buscamos desbaratar, sino que también impedir que se cometan otro tipo de delitos, porque no solamente la droga es la que se vende, sino que afecta también al ciudadano con robos para poder vender o reducir este tipo de elementos que sean sustraídos ante los narcotraficantes, delitos de violencia, porque para ocupar el territorio son sumamente violentos para ocupar un lugar y poder distribuir su estupefaciente. También podemos hablar que en cierta manera hay una trata de personas, porque a las personas que son el último eslabón, digamos los dealers de la droga, siempre están coaccionados para la venta de drogas y entran en el círculo vicioso de poder responder a sus superiores y no tener consecuencias sobre sus personas. Policía Federal, a través de su comando institucional, prepara diariamente al personal para que se encuentre capacitado y a la altura de las circunstancias para poder afrontar diariamente el delito del narcotráfico, que es un delito constante, en constante cambio, con modalidades diferentes, con métodos de ocultamiento diferentes, dado su poder económico, sus posibilidades de tener coaccionado a personas para poder ejercer este tipo de delitos. Acorde a las directivas del Ministerio de Seguridad y el Comando Jefatura, permanentemente se tienen reuniones bilaterales con otras fuerzas a los efectos de coordinar esfuerzos y poder así trabajar en forma mancomunada para la localización de organizaciones y su posterior llevada a la justicia, obviamente, y poder desbaratarlas y detenerlas. Encontramos en la localidad de Quilmes a raíz de un procedimiento llevado a cabo en la ciudad de Mercedes, más precisamente en la ruta 5, en la entrada número 2 de Mercedes, donde se detuvo la marcha de un camión con un semi lleno de materiales ferroviarios, los cuales fueron fiscalizados y comprobados dicho material por personal de Trenes Argentinos.
lo que llevó a la investigación, luego de la consulta y la intervención del Juzgado Federal de Mercedes, a llegar a este lugar donde se pudo precisar, a través del allanamiento, distintos tipos de materiales ferroviarios como vías, ruedas, enganches, acoples. Para este allanamiento contamos con la colaboración del personal de comunicaciones, más precisamente comunicaciones aeronáuticas, y como así también en lo que es la parte del perímetro, el personal de la UDE. Respecto al material secuestrado, lo puso en carácter de depositario judicial al personal de la empresa, con el fin de que demuestre las distintas documentaciones y comprueben de dónde extrajeron este material. Con respecto a la investigación, podemos decir que se cerró y llegamos a un buen fin. Este Departamento de Delitos Fiscales posee la misión de investigar causas judiciales de gran complejidad, tales como el contrabando de mercadería en tránsito o aquellos delitos en infracción al Código Aduanero, como así también aquellos delitos en los que se ve afectada la cerca del Estado Nacional y todos aquellos delitos del Fuero Federal, abocándose al desbaratamiento de todas aquellas organizaciones criminales de gran complejidad, tales como en este caso en el que se vio un delito en infracción a la Ley 25.981. Los hechos investigados tienen su génesis luego de que el Juzgado Nacional No Criminal y Correccional Federal número 9, Secretaría 17, tomó conocimiento que una persona de nacionalidad cubana estaba comercializando repuestos de telefonía celular mediante plataformas virtuales. Es así que se nos encomendó a esta dependencia el desarrollo de diversas tareas investigativas tendientes a individualizar a aquellas personas y como así también la existencia del delito. En tal sentido, es que se llevaron a cabo diversas compulsas de sistemas, logrando de esta manera establecer a quienes serían los principales investigados y quienes estarían detrás de la banda delictiva, destacando que uno de ellos ya poseía antecedentes penales por este mismo delito. Asimismo, se puede establecer que no solo se dedicaba a la comercialización de repuestos de celulares, sino que también a la venta de dispositivos electrónicos, celulares y computadoras, siendo esto a través de distintas plataformas virtuales y redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok. Para ello utilizaban como pantalla locales de impresiones 3D y locales de soporte técnico, mediante el cual podían llevar a cabo el desguace de los dispositivos celulares para luego introducirlos al comercio legal. Una vez recolectado todo el material probatorio suficiente, es que se solicitó al juzgado interventor que se dispongan de los allanamientos y detenciones correspondientes. En tal sentido es que la autoridad judicial dispuso el allanamiento de 3 objetivos, como así también la detención de 3 integrantes de la banda. Como resultado de todo ello se obtuvo el secuestro de grandes cantidades de teléfonos celulares, computadoras, dinero en efectivo tanto de moneda local como moneda extranjera y repuestos de celulares, los cuales hallaban todos ellos en banda negativa. Con este procedimiento se demuestra nuevamente que la Policía Federal Argentina, a través de la Superintendencia de Investigaciones Federales, se encuentra a la altura de los requerimientos judiciales, como así también se perfila como especialista en la lucha contra el crimen organizado. Estamos en la sede del DUIT 2 en la localidad de Caseros. Hemos recibido a la gente de Prevención Federal de Riesgo. Nos están dando una capacitación en lo que es atención prehospitalaria, RCP, partos en la vía pública y evacuación sanitaria. Esta capacitación nos resulta muy importante, ya que nuestra función dentro de lo que es el ámbito de la provincia de Buenos Aires es la prevención general de ilícitos, y subsidiariamente también tenemos la misión
de incrementar lo que es la doctrina de policía de proximidad. En esta función creemos que es muy conveniente y nos resulta muy práctico el tema de la capacitación en la atención prehospitalaria de emergencia, y eso nos brinda una herramienta más para incrementar nuestro acervo profesional. Todo el personal policial se encuentra en situaciones de emergencia en los que son los primeros respondedores. Por lo tanto, consideramos que es muy importante que tengan las herramientas adecuadas para poder responder ante estas emergencias prehospitalarias hasta la llegada de la ambulancia. Desde nuestra división estamos continuamente capacitando al personal policial para poder unificar criterios y que tengan las herramientas adecuadas para poder trabajar en la calle. El Círculo Policía Federal trabaja desde hace más de 100 años brindando a los oficiales y sus familias un lugar de distensión y recreación para todas las edades. Todos los deportes y campeonatos interclubes, recreación, colonias de invierno y verano, hotelería y alojamiento. Gratis por 14 días con desayuno a socios que viven a más de 400 kilómetros. Visita www.circulopoliciafederal.ar y seguinos en las redes para enterarte de todas las novedades. Círculo Policía Federal. fmfederal.com Federal 99.5 La primera radio de servicios del país.